La Red de Apoyo LGBTI en la Administración Pública Federal es un esfuerzo de la Secretaría de la Función Pública por visibilizar e incluir a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Yo creo que es muy importante, yo soy madre de un hijo que es miembro de la comunidad y creo que es muy importante la visualización de la comunidad, la lucha por la igualdad, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. En la Administración Pública Federal existimos personas que ejercemos de manera libre nuestra orientación sexual y que ejercen también de forma libre su identidad de género. Y sí, hay temores a ser discriminado, pero justo la red lo que busca es ayudar a eso, a evitar ese tipo de discriminación. Lo importante de una red como esta es que las y los servidores públicos, ya sean de la comunidad o no de la comunidad, sepan que cuentan con aliados institucionales y que el gobierno de la República es un gobierno incluyente que promueve la diversidad, tanto al interior de las dependencias como, por supuesto, con los ciudadanos. Las personas que formamos parte del servicio público tenemos la obligación de atender a toda la ciudadanía de una manera no discriminatoria e incluyente. Para mí, como miembro de la sociedad civil, es un acierto que, por iniciativa de servidores públicos y del equipo de la Secretaría, impulsen los temas de diversidad. Lo celebro. Para nosotros como sociedad civil, pues es abrir puertas, generar alianzas para lograr este México más incluyente que necesitamos. Estoy muy contenta de que aquí en la Función Pública se haya hecho la Red de Apoyo a la Comunidad LGBTI, porque es una manera de prevenir la discriminación, de hacer visible la lucha y de dar principios y directrices de respeto. Aunque siguen existiendo retos para llegar a un México incluyente, también hay avances. La Secretaría de la Función Pública publicó el 17 de mayo de 2017 un protocolo de atención para casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Cualquier persona que haya sido víctima de discriminación por parte de un servidor público o una servidora pública puede acercarse a los más de 300 comités de ética en la Administración Pública Federal y denunciar esta situación. De ninguna manera esto es aceptable y por ello hemos establecido estas políticas. Un gobierno diverso es importante porque entiende que los servicios que se dan a la ciudadanía tienen que estar enfocados a todas las necesidades. Y hay necesidades tanto para personas que forman parte de la comunidad LGBTI como para las que no. Y entender eso implica dar mejores servicios para que las exigencias de la ciudadanía se respondan adecuadamente. También para los colaboradores y los servidores públicos que están dentro de un closet, pues es mucho más factible salir del closet y vivir libremente el quiénes son. Si hay un espacio de inclusión, si hay un espacio de respeto y si ellos sienten que sus derechos humanos no van a ser coartados por reconocerse como parte de la comunidad LGBT. Ay, ¿cómo? A ver, yo como servidor público gay, si algo les puedo decir a quienes están viendo esto y tienen algo de reserva, solo les puedo decir que todo mejora y que hay que seguir luchando.